Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zeniflon y hoy vamos a reaccionar a los 7 OVNIs más increíbles captados en cámara por parte de nuestro señor Dross. Eso sonó muy raro. Como estoy solo, ahora sí puedo gritar lo que me dé la puta gana. Y bueno, sin más que decir, ¡comencemos! Vamos a ver qué locura nos dice. Por favor, suscríbanse. Esta intro la amo. Voy a ver si un día hago una parecida porque... Si finalmente se manifiestan, aquí. Sí, será aquí el está bien. evento más importante Ante, en la en la historia historia de de la la humanidad. Humanidad. About the likelihood of life in outer space, he said we have huge arguments. What's the range? He said there are those of us who think it's 85% likely. Y cuando Coño, eso la... ocurra, si Oh. ocurre, Listo, listo. nada, nunca más será igual. Pensé que se había caído la Pero imagen. mientras que ese día llegue, hay quienes piensan que nos están preparando. ¿En qué No por sentido? nada. Porque está jodido la Hasta vaina. este año, el Pentágono oficializaba un promedio de 247 avistamientos de objetos voladores no identificados aún. Miren, conste que OVNI no quiere decir que sean marcianitos o aliens por ahí. O sea, la posibilidad de que sean aliens sí existe. Ajá, pero existe. Lo que pasa es que con OVNI son objetos voladores que no. Que no están ni. Que no se sabe qué coño son. Es más, le voy a dejar un clic que lo explique. Auténticos. Pero tan solo este 2023 ese número aumentó a 510. Uf, seguro son los chinos enviando sondas por ahí para. A todo el mundo. ¿Qué está Ya pasando? vimos el puto globo Hace ese. 7 años hice un top al respecto. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces ¿Qué verga fue y esa otras vaina? mucho más espectaculares. Ah, un camión descargando piedra. Han sido No se preocupen. grabadas. Prepárate muy bien porque estos son ¿Cuánto dura los el video? siete avistamientos A la verga, 20 ovni minutos. más increíbles Increíbles captados en estados la historia historia de la humanidad. reciente. Ah, bueno. Este que va a ser la historia de la humanidad. Número 7. A ver qué sale. Seguramente estarás de acuerdo en que los drones le hicieron mucho daño al curro de los objetos voladores no Sí, identificados. porque hay un montón de... ¿Entiendes a qué voy? Hoy puede aparecer cualquiera en internet con un videíto pixelado que muestra un punto en el cielo y cualquiera puede descartarlo diciendo que es un dron. Cierto, es muy fácil. Pero en noviembre del año 2021, en Montpellier, Francia, personas que disfrutaban de un asado en casa avistaron un objeto rojo en el firmamento. Mira el video y dime si te parece que es un dron. Vamos a ver qué es, porque mientras... Verga. No, no. Ya va. Mais regarde là-haut. Mais je sais pas. C'est quoi ce truc? C'est un bordel. Mais ça bouge? Oh. Bueno, la posibilidad de que sea un dron sí es bastante alta. Con alguien dándose la de chistoso. Puede ser. ¿Saben qué me caga de esto de los ovnis? A pesar de que me gustaría saber qué son. ¿Saben qué me caga? Que teniendo cámaras modernas de 8K Ultra HD, 120 FPS, todavía ni por coño hay alguien que fuera a captar un ovni en 4K por lo menos. O sea, mínimo 720, pero en 4K, en Full HD. En 1080, en 8K, en lo que salga, no. Una vaina pixelada, no, en vez de tener esa vaina, no sé, en 4K 120 FPS, o sea, ni los que graba el ejército, por Dios, ni los del ejército. Eso tienen plata para tirar para arriba. Como todos los otros metrajes en este top,
Ni siquiera la máquina trituradora de farsantes en redes pudo hacer nada contra el simple video de este caballero. Se considera totalmente auténtico. ¿Era eso una nave espacial? ¿Quién sabe? El hecho es que no era un dron. Por lo tanto, cae en la categoría de ovni. Número 7. Hoy no puse el modelo de la pechugona, así que lo siento por eso. Al ver esta serie de videos, uno diría que fueron meteoritos cayendo. Pero hay un problema. Los meteorólogos dicen que no. De hecho, invito a esta, mi querida y gran audiencia, a mirarlo con atención, sabiendo que entre ustedes seguro habrá más de un experto. Estos dicen no son meteoritos. Por eso es que cuando múltiples personas en Queensland, Australia, lo filmaron, atrajo la atención de todos los ufólogos del mundo. Salió incluso en las noticias anunciado como que no eran meteoros ni tampoco objetos de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Varios objetos no identificados hicieron una entrada a la Tierra. Todo esto ocurrió, para colmo, muy cerca de una base militar secreta del país. Periodistas, expertos y hasta políticos señalan esto como un experimento militar de alto nivel. Recuerda que una cosa es un político y otra es el Estado en sí mismo y sus secretos. No es extraño ver políticos mandando al frente al Estado y sus autoridades militares cuando consideran que mantienen secretos. Ah, bueno, es verdad. Por eso este se considera el fenómeno captado en Australia más increíble en la historia. Y ocurrió recientemente. Número 6. Ay, no. Vamos a ver. Número 5. No son lo de la Batalla de Los Ángeles, ¿cierto? Me olvidé de esa película. El siguiente hallazgo lo hizo un fotógrafo ruso, más precisamente moscovita, cuando, tarde por la noche, tomaba fotografías de la luna y entonces, gracias al zoom, vio algo increíble. Nuestro amigo ruso cambió a modo filmación y... First, three black circles cross in front of the moon. And almost as soon as they pass, even more come into frame. Бляха-муха, армия, ёптать, армия инопланетян. We stabilize the frame and zoom in. There's no question, a cluster of objects is flying in a loose formation. A la verga. Struggling to get focus when this leaves him more than a little moonstruck. Como todo metraje en este top, nadie ha podido desprobar la autenticidad del mismo. El fotógrafo, lejos de querer llamar la atención, lo puso a disposición del mundo para que fuese diseccionado cuadro por cuadro. Nadie a la fecha ha podido decir que es falso. Si tenemos eso en cuenta y lo volvemos a ver, la pregunta se hace irresistible. ¿Qué eran esos objetos que pasaban sobre la luna? Número 5. Verga. Cagado la vaina porque no se me ocurre que puede ser. Un enjambre de drones. Pero drones humanos, drones alien o drones de la disformidad. 4. Hay que hacer una distinción clara entre los metrajes grabados por civiles y los que fueron grabados por agentes militares.
no es lo mismo. No hace falta que explique por qué, ¿verdad? Puedes esperar cualquier cosa de algo publicado en redes sociales. Pero cuando es información desclasificada de un estado por su fuerza militar, son palabras mayores. Cierto, aunque no siempre son confiables, pero bueno, vamos a ver qué sale. Este metraje fue descubierto por el cineasta Jeremy Corbell y pertenece a 600 documentos que el gobierno estadounidense decidió desclasificar. Esto en sí mismo es extraordinario, porque significa un paso adelante en aras de vencer el tabú de los ovnis. El actual gobierno estadounidense, para bien, lo admite directamente porque considera que ya no tiene caso actuar con secretismo al respecto. Y eso en sí mismo es tan increíble como este video. No deja de ser escalofriante que una formación triangular fuese filmada desde una base americana en pleno desierto por un soldado que patrullaba. El personal militar decía ver luces raras entre la luz de la luna y las nubes. Por eso, decidieron filmar con una cámara especial de uso militar que les permite ver de noche. Ok, no tiene mucho HD, claro. Este fue el resultado. Se entiende por qué esto es tan increíble. No, disculpas, insisto. Fue tomado por personal militar. El Estado estadounidense no sabe qué era. Lo admiten con honestidad porque bien saben que ni los rusos ni tampoco los chinos pueden hacer esto. Por lo cual, no es admitir inferioridad ante los rivales del mundo. Número 4. Pendejo con un globo metalizado. Número 3. Notarás que ya hacia la recta final del top, los videos captados por civiles han quedado atrás y lo que está al frente es de mucho más nivel. Algo que no se puede refutar desde el mero escepticismo. De hecho, es acá donde los escépticos más caprichosos vienen a fracasar. Vamos a ver qué pasa. Ellos quedarán desangelados, boquiabiertos y derrotados ante un hecho verificable. Este video no fue tomado por Pepito de los Palotes en YouTube, ni por el amarillista que toda la vida te habló de los hermanitos verdes. Esto fue tomado por nada menos que la Marina de los Estados Unidos en el presente año 2023. A la verga. Repito, este metraje, como otros que ya te enseñé, pertenece a un lote que el gobierno de los Estados Unidos decidió desclasificar recientemente. Es por hechos así que muchas personas sienten que algo muy grande está por ocurrir. Este material, verga, no sé qué opinar. De que hay estados alrededor del mundo que intentan normalizar estos fenómenos. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Muchos ufólogos y periodistas afirman que algo podría suceder, que definitivamente hay un esfuerzo nunca antes visto en dar a conocer estas cosas. Lo que estás viendo es un objeto volador no identificado legítimo. Acá estamos muy por encima del metraje grabado con celular a baja resolución del que siempre nos quejamos. Coño, pero este no tiene tampoco mucha. Míralo, analízalo y no pierdas de vista todo lo que te acabo de decir. ¿Alguna vez imaginaste que llegaría un día así, en el que pudieras ver un ovni confirmado, convalidado y corroborado por una potencia militar? Número 3. Número
número 2. Luego de todo lo visto, vamos a ver qué sale alto último. En este top. Porque, verga, están sorprendente esta vaina. Ya en la zona abisal, frente a ese tipo de cosas que nos deja mucho en qué pensar antes de ir a dormir. Porque este video fue desclasificado por nada menos que el Pentágono en el año 2022. Verga. No, a ver si lo vi. No, ah, no. Verga, vuela rápido. Como dije antes, muchas personas se quejan de que las grabaciones son de calidad pésima, paupérrima. Pero esto no fue grabado por un ser humano, sino por un dron. Y en buena calidad. Ocurrió en Medio Oriente. Vemos una orbe metálica volando a velocidad surrealista. Necesito recalcar lo que ya dije, por lo cual me disculpo. Este video fue desclasificado por Estados Unidos, admitiendo que no tienen idea de qué es. Este metraje se considera literalmente una admisión a medias de que no estamos solos. A la verga. Número 2. Imagínense el primero. Porque verga, cagadísimo. Número 1. Me falta la fue tomado en el año 2017. Sí, otra vez, por la Marina de los Estados Unidos. Y pertenece, como otros videos en este top, a un lote de material recientemente desclasificado. Y este en particular, el primero que salió a la luz, es el más increíble. El que lo empezó todo. El principio del fin del silencio de una superpotencia en referencia al tema de los objetos voladores no identificados. Este video no se hizo público así nomás. Se desclasificó. Oído con esa palabra. Quiere decir que era propiedad del ejército de los Estados Unidos. Era considerado material secreto. Y fue liberado. La mayoría de los periodistas creen que fue utilizado ora para ciertas agendas muy impopulares, amén de crisis inflacionaria en Estados Unidos, ora para normalizar este tema con el fin de preparar a la gente para el futuro cercano. ¿Qué estamos viendo acá? El primer video en la historia que sepamos de la persecución de un jet de combate a un objeto volador no identificado. No, no es la campaña viral de una película. No, no es un metraje salido de la nada. Sí, está confirmado por el gobierno de los Estados Unidos. A la verga. Es auténtico y si no lo crees, te desafío a investigar con todo lo que tengas. Pero te garantizo que terminarás boquiabierto o boquiabierta. Lo sé, ya hablé de este video antes, pero en un top de esta naturaleza no puedo no ponerlo. Es el metraje más espectacular de ovnis en la historia. Ah, bueno, no, el sonido, pero verga. Es auténtico. ¿Qué es ese objeto? El hecho es, ellos saben que no pertenece ni a China ni a Rusia. Por eso lo admiten. Entonces, ¿de dónde vino? Yo creo que se debía a esta vaina. ¿Y qué mejor manera de terminar este top que viéndolo subtitulado al español? Por favor, atento a las palabras del piloto y la gente en base. Es lo mejor de todo. Ah. ¿Encontraste el objeto? Estoy viendo lo mismo. Oh, Dios mío.
el tamaño de esa cosa. Vamos a ver qué sale porque no veo. O sea, el demás chiquito. Ah, sí, este está bien. Igual, cosa. 120 millas por hora, ¿cuánto es eso? Ah. Bueno. Vamos a ver. Ah, increíble esta vaina, señores. Bueno, amigos, ese fue el video de hoy. Gracias por ver. Acompáñanos y más que decir, nos vemos.